Jaliwarma informa. Hoy presentamos las noticias que fortalecen al Perú. Las acciones de Jaliwarma que contribuyen con las familias en la alimentación saludable, inocua y de calidad que brindamos a más de 4 millones de escolares en todo el país. Entregan reconocimiento a Jaliwarma por contribuir al desarrollo humano en Ayacucho. Distinción se obtuvo por articulación con la Municipalidad Distrital de Quinua. Acción logró la entrega de alimentos frescos como espinaca, zanahoria, tomate, beterraga, acelga, apio, poro y lechuga en beneficio de 126 escolares en 10 instituciones educativas públicas usuarias del programa de alimentación escolar. Escolares en Junín consumen carne de cuy. Esta experiencia exitosa ocupó el primer lugar en Buenas Prácticas 2023 de la Unidad Territorial de Jaliwarma y destaca por ser replicable en el ámbito nacional, promover el emprendimiento, fomentar hábitos de alimentación saludable, su alta aceptación en el consumo como complemento del desayuno escolar y ser innovadora al introducir este alimento en la dieta escolar. Jaliwarma entregó 164 toneladas de alimentos en Huarmaca, Piura. Alimentos son distribuidos por la Municipalidad Distrital a personas en situación de vulnerabilidad en el marco de la Ley 31.728. Cabe indicar que los gobiernos locales son responsables de garantizar las condiciones adecuadas durante la recepción, almacenamiento y distribución de los productos. Ciudadanos en vulnerabilidad reciben alimentos en San Martín. Acción beneficia a 8.662 personas con 89,74 toneladas de productos de calidad en el marco de la ley número 31.728. Jaliwarma informa. Te esperamos en nuestra próxima edición con las principales noticias sobre una alimentación saludable para más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el Perú. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Compunche Perú, Gobierno del Perú.